Hace tres días cuando nosotros hemos ofrecido el ayuno del miércoles que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos pidió de ofrecer para la intención de Ucrania por la paz del mundo. Ahora también en esta misa, el primer domingo de Cuaresma, ofrecemos para todos, especialmente para aquellos que sufren con los niños, con la esperanza de su ayuda, de que la paz reine en este mundo. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios ahora que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con todos nuestros hermanos y hermanas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre libre, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en unidad del Espíritu Santo, que venga y viváis por los siglos de los siglos. Amén. Estableció ahí con unas pocas personas.
pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Está conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Está conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la Escritura dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y durante 40 días el Espíritu lo fue llevado por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:
Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien yo quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia abrió el tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, como lo sabemos. Es el signo significativo de la Cuaresma que era la imposición de las cenizas. El sacerdote celebrante, al imponernos la ceniza en la frente, pronunció estas palabras: convertíos y creed en el Evangelio. O, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Es el significado más profundo del tiempo de Cuaresma que comenzamos a vivir. En efecto, no se trata de 40 días en los que el cristiano se esfuerza con sus buenas obras, no más. Para ganarse la salvación, sino de un momento de gracia, un momento favorable, sí, un día de salvación. La liturgia de la palabra hoy, el primer domingo de Cuaresma, nos ayudará a entrar en el verdadero espíritu de este tiempo favorable de gracia. La Cuaresma. Tenemos en el Evangelio la tentación de Cristo después de un ayuno de 40 días siguiendo su bautismo en el Jordán, donde su persona y su misión fueron solemnemente confirmadas por el Padre. Y leímos, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La misma voz se escuchó en el monte Tabor durante la transfiguración. Nos leímos en la escritura, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él, huid. La historia del pueblo de Israel es también el drama de una tentación continua. Buscar la salvación solo en Dios o en las propias antemañanas políticas y recursos económicos. Dejarse guiar por
por la palabra de Dios o hacer de los ídolos de la naturaleza su referencia? ¿Dejarse poseer por Dios en confiado abandono o intentar apropiarse de las fuerzas sobrehumanas para inclinarlas al propio servicio? Jesucristo elige la entrega a Dios con una decisión que no deja sombra, una decisión definitiva. En la oración que sigue el bautismo, recibe juntos el Espíritu Santo y la misión de Dios, que llama a Jesucristo Hijo. Ahora, el Hijo se abandona completamente al Padre. Que lo podemos decir ahora el ayuno, dejándose guiar por el Espíritu Santo en una oración que hace de la relación con Dios su todo, que en el desierto no más Él y Dios, y la palabra de Dios su luz, como contestó tres veces en el Evangelio que seguimos ahora de escuchar. Pero el desierto es también el lugar de la tentación. La llamada de Dios se dirige a una libertad humana que vive el drama de una decisión radical, aquella de la que depende la orientación de toda la existencia. Son tres las tentaciones que hubo Jesús, pero tienen un solo objetivo: la relación entre Jesucristo y Dios. Por lo tanto, se refiere a su ser hijo y llegan a la explotación de la Escritura para romper esta relación con Dios, su Padre. La tentación concierne al rostro de Dios. Es alguien que permanece en el fondo de la existencia, de modo que uno tiene que preocuparse por sí mismo para tener lo necesario, o uno puede dejarse dominar por otras divinidades, o uno puede usarlo según sus propios planes. O es un Dios a cuya voluntad nos abandonamos sin límites o sin vacilación, en total adoración y confianza. He aquí el origen, el sentido de todo. Es Dios mismo quien en Jesucristo quiere reconciliar a todos consigo mismo, quiere mostrar su buen rostro a cada hombre y mujer que vive en la tierra. Y así hemos seguido la primera lectura del libro del Deuteronomio, que Moisés decía al pueblo de no olvidarse de aquello que Dios hizo para ellos. El ayuno, la penitencia, la oración, la limosna, en la búsqueda de una verdadera relación con Dios, abre el camino de la cuaresma. Sí, peregrinación de cuaresma. Las buenas obras son gestos que abren a la verdadera sanación del espíritu, realizada por la victoria sobre nuestro egoísmo, para estar disponibles a las necesidades de los pobres. En una vida agitada, incapaz de renuncia real, si no es con fines efímeros, el tiempo inaugurado por el austero signo de las cenizas lleva a redescubrir el sentido profundo del nuestro ser. La mortificación no está inspirada en el desprecio de nuestra humanidad, sino
en el deseo de redescubrir lo esencial, lo único necesario. La cuaresma nos ayuda a vivir una religiosidad verdadera y concreta. A la luz de las Escrituras, la cuaresma se entiende como una ayuda concreta, don que Dios ofrece a sus fieles para caminar hacia las celebraciones pascuales, purificados en el Espíritu, sin obstáculos, para la comunión con Jesús resucitado. La nueva vida aún podrá realizar plenamente en sus corazones, expresarse en su existencia. La tentación se abre paso a nosotros por la debilidad de nuestra fe y se materializa en muchas de las situaciones ambientales en las que vive el discípulo o que quien sigue a Jesucristo. Hay similitud con la situación de tentación que vivió Israel cuando se encontró viviendo entre los pueblos que se referían a otras divinidades. Existe el peligro concreto de la pérdida de nuestra identidad como pueblo perteneciente exclusivamente a Dios. Pero también puede existir la tentación de encerrarse en la propia diversidad con la consiguiente renuncia a una misión y un testimonio exigentes. Jesús nos ofrece un ejemplo que combina la fidelidad absoluta a Dios y la fidelidad a una misión crucificadora, el amor a Dios y la preocupación por la salvación del prójimo. A veces sorprende que cuando pensamos en la cuaresma, lo que viene a la mente es la penitencia, el sacrificio, la abstinencia, el ayuno. Estas cosas parecen ponernos algo sombríos y tristes. Parece que sentimos la privación o la pérdida de algo que normalmente tenemos o apreciamos. Pero esto no es lo que nos pide el periodo de cuaresma. La cuaresma en realidad está haciendo lo que es bueno por la salud, en particular la salud de vida espiritual. Solo tengan en cuenta lo que hacen los atletas. No renuncian a muchos alimentos. Comen quizás más, pero aquellos alimentos que el cuerpo necesita para acondicionarse, para ganar a un juego o salir victorioso. La cuaresma no es realmente muy diferente. La cuaresma es un periodo en que la Iglesia invita, exhorta a todos los cristianos a celebrar porque seamos fuertes en la fe. El alimento más saludable que podemos tomar durante la cuaresma es el que nos enseñan los profetas y la práctica de quienes seguían la ley de Moisés: la oración, la limosna, la penitencia. Oración, un movimiento exterior hacia Dios. Limosna, movimiento hacia el prójimo. Penitencia, movimiento hacia uno mismo para quitar lo que impide para estar completo en el cuerpo, en el alma. ¿Acaso no es por esto que nuestro Señor dijo cuando ayunamos y debemos llevar una mirada triste? Decía Él, cuando ayunáis, no pongáis cara triste como los hipócritas que disfiguran los rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad, os digo
que ya han recibido su paga. La cuaresma, desde el punto de vista humano, inspirada en el verdadero espíritu cristiano, debe ser un tiempo en que el cristiano reúna todas sus energías para ser íntegro, saludable, agradable ante Dios, que nos ama con todo lo que tenía que dar, sin reprimirse, como dijo el mismo Jesucristo. Nadie tiene mayor amor en el que da su vida para sus amigos y por los demás. La cuaresma es un periodo en el que revisamos cómo nuestra vida como cristianos ha sido o está siendo vivida de acuerdo con el modelo del más grande mandamiento del amor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esto entendemos la lección de la tentación de Jesucristo, el mensaje de la lectura de este domingo. Solo cuando cada uno se pone en las manos de Dios, ganamos lo que más necesitamos en la vida. Lo pondrás ante el Señor tu Dios, como decía Moisés, y te prostrarás en la presencia del Señor tu Dios, que contestó y repitió Jesús al diablo. Jesucristo fue conducido por el Espíritu Santo desde su bautismo. El mismo Espíritu Santo lo guió a través de los 40 días en el desierto. En la primera lectura de hoy hemos oído Moisés que todo lo que tenemos y todo lo que lo somos proviene de la infinita generosidad de Dios nuestro. Dios, que nunca le falló a su pueblo, aun cuando ellos le fallaron a él, porque su amor es eterno. Ahora también nosotros podemos invocar al Espíritu Santo que ya recibimos en el sacramento de confirmación, para que sea nuestro compañero durante este periodo de cuaresma y para que podamos hacer una verdadera peregrinación siguiendo los pasos de Jesucristo que conduce a la gloria de su resurrección. En Él es la nuestra salvación, como nos enseña la segunda lectura de hoy. Que nuestra celebración de la cuaresma sea una verdadera fuente de gracia para todos nosotros. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta en vida. Digamos con fe, infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos caminar hoy en una vida nueva. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien para todos los hombres. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres el médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos en santidad. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Dios Todopoderoso, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania. Da luz a los que tienen el poder de frenar la violencia y ten piedad de los más indefensos. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, te pedimos por el nuncio apostólico en Israel, su excelencia, Monseñor Adolfo Tito Iliana, para que lo guíes en su misión y lo fortalezcas en su cuerpo y espíritu. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. En este tiempo de Cuaresma, te pedimos por cada uno de los peregrinos que disponen a recorrer la Tierra Santa de mano de la Iglesia, en la peregrinación de la gracia. Oremos. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, este pan y este vino, el fruto de dones que nos diste tú. Acepta también el dolor y el cansancio que nuestra pobreza presenta en tu altar. Bendito sea, Señor, bendito, bendito, Padre de bondad. Acepta, Señor, la tristeza y el gozo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Padre de
Bendito, bendito, bendito sea el Señor. Bendito, bendito, Padre de bondad. Orad, hermanos, para que llevando al altar. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de las antiguas serpientes, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podemos pasar un día a la Pascua que nos acaba, que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantemos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y el sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
y será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en su presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Bautista, con nuestro obispo Diana y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, todo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, seas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Il corpo di Cristo, 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 il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Yeah.
Roguemos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Su Excelencia, permítame en este momento dirigirme a los peregrinos virtuales y a los peregrinos y a la familia de Magdala que estamos aquí presentes, los padres, legionarios, las consagradas del Regnum Christi, algunos voluntarios que nos acompañan hoy aquí, para decirles una noticia muy linda y para pedirles a todos una oración muy especial por Su Excelencia, Monseñor Adolfo Tito, porque esta celebración eucarística es una pequeña anticipación de un hermoso jubileo que Su Excelencia está por celebrar dentro de 2 semanas, que son sus 50 años de sacerdocio. Excelencia, a nombre mío personal, a nombre de todos los aquí presentes y a nombre de todos y cada uno de los peregrinos que nos están siguiendo en el mundo, queremos hacerle llegar nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por su ejemplo fraterno y sacerdotal y una oración para que Dios nuestro Señor siga bendiciendo su sacerdocio y su ministerio al servicio de la Iglesia. Y le agradecemos que nos bendiga también a nombre del Santo Padre Francisco, a quien usted representa tan dignamente en esta Tierra Santa. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Inclinaos. Te pedimos, Señor, que descienda sobre todo pueblo la bendición copiosa para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Hoy venimos ante ti con nuestras miserias. Ábrenos tu corazón y tu compasión. Tú de pie junto a la cruz, la corredentora, madre en la crucifixión y en la resurrección, madre de misericordia, María, madre mía, madre de misericordia. Nos encarnó la misericordia y engendró tu corazón a la humanidad. Prosit vobis. Y pueden sanar todas las heridas. Eres bálsamo de paz y consolación, madre de misericordia.